Hoy me siento liberada. Ya no tengo miedos ni sombras en mi vida. Y aunque mi trayectoria es muy corta, espero demostrarles con mi trabajo la clase de actriz y de persona que soy. Me siento muy orgullosa de ti, hija. Vamos a apoyar siempre el éxito. Sí. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Estaría dispuesta a seguir siendo la compañera de mi vida? Armando. Escuché todo lo que dijiste y lo que pasaste. Y ahora te valoro y te amo más que nunca. Tuviste la sangre fría para matar a mi mamá. El cinismo de llorar frente a su ataúd. Industria Soffer es la nueva marca que nos define. La marca que a manera de homenaje reconoce en sus siglas el talento de nuestro maestro chocolatero, el señor Francisco Fernández. Gracias. Me siento muy honrado, hija. Me da mucho gusto que la fusión de tu nombre y nuestro apellido hayan dado origen a esta nueva marca. Gracias a tu don de mando, tu eficiencia, tu empeño, logramos recuperar el liderazgo en el mercado y posicionar nuestras líneas comercial, gourmet y artesanal como las preferidas del público consumidor. Y con nuestro producto líder, el chocolate Carlos V, con su sabor único, nos hemos consolidado y tenemos una gran presencia tanto en nuestro país como en el extranjero. Ha sido un esfuerzo de todos los aquí presentes. Un esfuerzo que rindió frutos, porque finalmente hemos conseguido nuestra ansiada internacionalización. Nada de esto sería posible sin el trabajo, la dedicación y la lealtad de todos ustedes. Pero quiero hacer un reconocimiento a nuestra directora de finanzas, Regina Duarte. Y a nuestra directora creativa, Iraís Bernal. ¡Bravo! Y a mi segundo de a bordo, al excelente maestro chocolatero, Matías Escudero. También me gustaría agradecer de manera muy especial a la persona que cedió este terreno donde ahora se levanta Industria Soffer, el señor Oliver Peralta. Y a todos y a cada uno de ustedes que desde el principio han compartido este sueño que hoy es una realidad. Muchísimas gracias. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres!
de años que no sabía nada de ti, papá. No había venido a la capital. Mira lo que es el destino. Hoy que lo hice, me llevo la sorpresa de encontrarte, Silvana. ¿Por qué nos abandonaste a mi mamá, a Cristian y a mí? ¿Por qué te fuiste dejándonos a nuestra suerte? Silvana, no me fui porque quisiera. Yo nos adoraba. Pero hay cosas que un hombre no puede soportar. Como el engaño de la mujer a la que uno ama. ¿De qué hablas? De la relación que tenía tu madre con Octavio Ripoll. Una relación oculta que tal vez empezó desde antes que se casara conmigo. Eso es imposible. A él lo conoció mucho tiempo después. Lamento desilusionarte, pero no fue así. Para Romelia, ese hombre siempre fue una obsesión. Yo intenté luchar contra eso, pero fracasé y preferí alejarme. Aún sabiendo que Octavio nunca dejaría a su esposa por tu madre. No. Ellos se amaban. Fue Greta Ripoll quien quiso separarlos, mandando la pistola con la que mi madre se quitó la vida. ¿Qué? Sí. Que mi madre está muerta por culpa de la bruja Ripoll. Lo siento mucho, Silvana. Si alguien quería deshacerse de tu madre y evitar que le causara un problema con su esposa, ese era Octavio Ripoll. Te puedo asegurar que ese infeliz sin corazón le mandó la pistola y la llevó a ese callejón sin salida. Mientes. Eso no puede ser. ¿Qué te he dicho? Es cierto. Tan cierto como que Cristian y tú son hijos de Octavio Ripoll. No, yo no puedo ser hija de ese hombre. No. Tu madre terminó confesándomelo. Y con una simple prueba de laboratorio, pues el confirmar. Es posible. Entonces, ¿por qué mi madre me contó otra historia? ¿Por qué nos hizo creer que Greta Ripoll era el obstáculo para su felicidad? ¿Por qué me hizo odiar? Silvana. Era mejor que yo quedara como un villano y más fácil culpar a la esposa engañada que aceptar que Octavio Ripoll nunca la quiso. Siento mucho que tu madre te haya envenenado el corazón contra Greta. Y mucho más por culpa de ese desgraciado. Hoy estoy muerta. Váyase de inmediato. Aquí no es bienvenida. Necesito hablar con la señora Greta. No tienes nada de qué hablar con mi mamá. Por favor, Sofía. En estos años sin Patricio, he vivido en una gran oscuridad. Desde su muerte ya no soy la misma que conocieron. Hoy, mi vida ya no tiene ningún sentido. Paso los días esperando reunirme con él. A nosotros nos importa un comino tu sufrimiento. Tu hermano estuvo a punto de matar a mi mamá. Y estoy segura que tú lo sabías. Exactamente. Y no solamente estaba enterada, Alexa. Yo lo planeé todo. ¡Asesino! ¡Cínica! ¿Cómo te atreves, descarada? Te vamos a denunciar. Señora Greta. Durante años la odié con toda mi alma. Y ese odio hubiera muerto conmigo. Pero hoy... hoy me enteré de una gran verdad. Que usted no fue la causante de la muerte de mi madre. Por supuesto que no. Octavio ni siquiera tuvo una relación con tu madre. Octavio Ripoll engañó a usted. Y a todo el mundo. Él es mi padre. Cristian y yo somos hijos de Octavio Ripoll. ¿Otra de tus mentiras para qué? ¿Qué quieres conseguir? No vine a exigir nada. Solo decir la verdad. A revelarles que llevo la sangre de un hombre tan ruin como yo misma. ¿Cómo te atreves a manchar la memoria de tu padre? Mi madre recibió una pistola de regalo. El arma con la que se mató. Octavio se la envió para deshacerse de ella, de su amante. ¡Mentirosa! ¡Mi papá no pudo hacer eso! Señora Greta,
¿Te alegra que después de todo lo que hicimos Cristian y yo para acabar con su vida no haya funcionado? Yo soy la culpable de haberle envenenado el alma a mi hermano. Así que jamás volverán a verme ni a saber de mí. Y no les pido perdón porque no lo merezco. Y mucho menos su piedad. Si de algo sirve, mis brazos son suficientemente grandes para abrazarlas a todas. Hace tiempo que las veo como mis hijas. Espero que no te importe compartir a tu papá. Me encanta la idea. Solo falta alguien que se lance al abrazo de amor. Gracias, señor. Estoy totalmente de acuerdo con Fausto. Me encantaría que formaras parte de la familia oficialmente, papá. ¿Qué opinan, hermano? Sería fenomenal. ¿O no, Daniel? Eso estaría padrísimo. Ay, ¿de qué hablas? Ay. De que la vida da muchas vueltas. Y esta termina haciendo justicia y recompensando a los que no pierden la fe en el amor. Y creo, don Paco, que su amor por la señora Greta sigue ahí. Esperando. Yo no soy. ¿Es cierto eso, Paco? Tan solo soy amor. Tan solo soy. Violeta. Tu primera vez. Todos estos años que me has permitido compartir tristezas y alegrías me han hecho ver que. Ese amor tan grande que te tuve. Solo un momento. Sigue aquí. Yo me gustaría, si tú aceptas, seguir juntos en el camino. Pasar el tiempo que me queda junto a ti. Para siempre así. Sí, sí, acepto, Paco. Tu primera vez. Soy quien te quiere bien. Un final de película. ¡Y a ver! Y una gran sorpresa pasando al automovilismo. Estamos de plácemes aquí en el estudio. Así es, Javier. Nos visita el triunfador máximo del automovilismo en los últimos 2 años. Así es que vamos a recibir con un aplauso y de pie al gran bicampeón Salvador. Hombre, gracias. Otra vez, Chava. Gracias. Gran victoria, Chava, ¿eh? Hombre, fuiste puntero de principio a fin, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Mi compadre Armando, Romero y yo ganamos de nuevo el primer lugar para nuestro país. Oye, pero sabemos que estás prácticamente bajándote del avión que te trajo de Mónaco. Sí, 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 un poco traqueteado, pero aquí estamos con todo el entusiasmo. Has tenido una trayectoria impresionante desde que ganaste en México hace 4 años. Ganar esa carrera fue todo un reto. Definitivamente. Y a partir de ahí conseguiste un buen patrocinador y te colaste a los grandes circuitos del mundo. Sí. ¿Qué significó para ti llegar a la categoría reina de las pistas? Bueno, debutar en esa categoría implicó gran disciplina, entrenamiento, concentración y, por supuesto, un gran auto. Y sobre todo un extraordinario equipo, comandado por Armando Romero, jefe de nuestra escudería. ¡Armando! Aquí está, que pase. ¡Pásale! Yo, felicidades. Chava, me llena de orgullo y me ha dado grandes satisfacciones, sí. Por 2 años consecutivos, Chava, te has coronado campeón a nivel internacional. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué viene? Bueno, aprovecho para comentarles a ustedes y a la afición. Me retiro como piloto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, es que echarme a la bolsa 2 campeonatos del mundo me ha obligado a estar lejos de mi familia, me obligó. Y ahora quiero dedicar mi tiempo a mis 2 grandes amores, mi esposa y mi hijo. ¡Ay, qué pasa! Ay, ay, ay.
¡Felicidades, señora Chaval! Sofía y yo estamos esperando en breve la llegada de tres angelitos que nos van a llenar de aire. Ahora estamos conscientes que el ser padres es una gran responsabilidad. Pero a ver. Pues se te va a extrañar, Salvador, ¿eh? Perdón. Pero ¿por qué no dividen el tiempo un rato la familia y un rato el automovilismo? Bueno, me retiro como piloto, pero no del automovilismo. Mi compadre y yo vamos a tener nuestra propia escudería para, pues, apoyar el talento de jóvenes mexicanos. Bueno, mira, estamos seguros de que con tu experiencia y con tu profesionalismo vas a formar un semillero de pilotos que van a poner muy, muy, muy en alto el nombre de nuestro país, Chava. Gracias, Toño. Pues felicidades por sus triunfos, Chava. Fabricio. Pues el nombre de Salvador Cruz queda grabado con letras de oro en la historia del automovilismo. Hombre, enhorabuena. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo, emocionada porque vamos a ir a Bélgica a recibir el premio que te dieron por tus chocolates. Yo también estoy feliz, pero no precisamente por el premio, sino porque este viaje va a ser como la luna de miel que siempre soñé para nosotros y que te prometí cuando nos casamos. No me voy a cansar de darle gracias a la vida por haberme permitido vivir nuestro amor, Paco. ¿Qué fue, Sagro? ¡Uy! ¿Qué tal, Pedro? Hola. Bueno, ¿te pudieron acompañar a Salvador y a Sofía en ese día? No le podíamos quedar mal a mi hermana. Nunca te lo hubiera perdonado, hermanito. Hola. A ver, yo... ¿Y para cuándo le van a dar un hermanito a Pedro Francisco? Ya nos estamos aplicando, chaval. Hey, ¿queremos que aumente la familia Doda? Nosotros aquí le paramos. ¿Seguro? Por favor, sí. Cuatro creo que ya son suficientes. Vamos a ver si es verdad. Pensé que lo veía demasiado grande por los lentes, pero no. Está impresionante, nena. Ay, sí, está súper lindo. Pero la neta, el anillo no es lo más importante. La verdadera joya es mi prometida. Ay, ni tanto, risitas. Lo que pasa es que tú me ves con ojos de amor. No sé a quién felicitar más. Si a Lucas por su éxito o a Daniela por apoyarte tanto en tu carrera. Hacemos un equipo chido. Pronto vas a encontrar a la chica de tu vida, Oliver. Perdón que los interrumpa, pero quiero pedirle su opinión. Estoy pensando llevar el pan de Lupe a otros países. ¿Ustedes creen que pegaría? Aunque, la mera verdad, yo no sé nada de exportaciones. No te preocupes, Marisol, yo puedo asesorarte. ¿De veras me ayudarías, Oliver? Claro, con mucho gusto. ¡Qué lindo! Gracias. Una, dos, tres. Una mano. Estamos reunidos para celebrar el séptimo aniversario de Salvador y mi hija Sofía. Se dice fácil, pero esta pareja ha pasado por muchas, muchas pruebas. Han sorteado grandes obstáculos, han superado las tristezas, pero sobre todo han construido un hogar y un hogar lleno de amor. Vamos a levantar nuestras copas y brindar por su felicidad. ¡Salud! ¡Salud! El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás.
solo tienes que aprender a amar, amar. ¡Ay, Alexa, te ves bonita! ¿Pero qué dices? Estoy inmensa. A mí me parece la mujer más hermosa sobre la tierra. Ay, mira que me lo voy a creer, ¿eh? Me voy a poner a tener hijos año tras año. Así le hacemos competencia a mi compadre. Se ve que ustedes se adoran. No es para menos aquí. Lo que más de sobra es amor por todos lados. Oh, mi amor. Regina está perdida por él, ¿eh? Uy, sí conoce a la madre. Es con la que yo te veo siempre. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble. No seas aguado, vente a bailar. No, no, ¿cómo crees? Voy a hacer el ridículo, tengo dos pies izquierdos. Ay, te propongo un trato. Tú me ayudas con mi negocio y yo te enseño a bailar, ¿va? El amor bueno. Ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza. Si es que alguien tú amas, el amor te atrapa y nunca escaparás. Solo tienes que aprender. ¿Dónde me llevas, Salvador? Oh, ni te imaginas la sorpresa. ¿Pero y los niños? No, tú tranquila, mi amor, tranquila. El tío Fausto se va a encargar. A ver, dice que nos vamos de viaje y no traemos equipaje. Ah, el tío Fausto ya nos hizo la maletita con todo lo que necesitamos. Ese truco ya lo conozco. ¡Ahí vienen mis papás! Ya. Pasan estos chamacos. Ahora sí. ¿A dónde vamos, mi amor? Hasta el fin del mundo. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio. Con la rabia de mis... Hasta el fin del mundo te llevaré.